Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un mod bastante genial, chicos. Y pues nada, el día de hoy les vengo trayendo nada más y nada menos que un mod de armas para Minecraft Pocket Edition. Espero que les guste, chicos. Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga. Y ahorita les voy a explicar cómo se instala y todo eso. La verdad es que está súper genial. Y pues nada, chicos, no olviden dejar su like para seguir trayendo más cosas sobre Minecraft Pocket Edition, chicos. La verdad es que muchísimas gracias por el apoyo que le han brindado al canal. Y pues en este video no quiero que sea la excepción. ¿Cómo se dice? Excepción. Y pues nada, chicos, dejen su like, chicos. La verdad es que se agradece bastante. Y pues nada, chicos, vamos por una meta de cuántos likes. 1500 likes, chicos, para seguir trayendo más mods y más cositas épicas sobre Minecraft Pocket Edition, noticias y actualizaciones. Y bueno, chicos, antes de todo les quiero comentar de que pues la instalación es muy sencilla. Ahorita les voy a enseñar cómo se instala y vamos a probar esta increíble arma. Ya saben que pues a mí me encantan las armas y pues vamos a empezar con esa mini review. Review porque este mod tenía más armas, pero el desarrollador le quitó armas porque tenía bugs ahorita en la actualización. O sea, tenía armas así de fuego y todo eso, pero no sé por qué las quitó. Regularmente no las quitan, pero como tenía bugs, eliminó y dejó unas cuantas para preview. Y pues nada, chicos, espero que apoyen este video para que el desarrollador le meta más armas. Ahí comenten en la caja de comentarios, chicos, qué armas les gustaría que agregara. Yo le comento al desarrollador para que le meta más armas. Y bueno, chicos, como pueden ver, tenemos esta pistolita, pero una pistolita que tú dices, ah, es una pistolita, no sé nada, pero realmente hace muchísimo daño. Y bueno, chicos, vamos a dispararle. Ahorita también les voy a enseñar cómo se craftea en creativo, en supervivencia, chicos. Y bueno, vamos a dispararle esta vaca y pum, miren, esta arma es una muy buena, chicos, porque miren, o sea, te da carne, o sea, explota, al igual que también explota, miren, o sea, y aparte es que puede estar disparando así y no se le pierde nada, se puede decir que la distancia, o sea, yo puedo estar disparando, miren, o sea, no cargo nada, ni siquiera la pistola, se puede decir no cargo nada y llega muy lejos, o sea, no necesitas hacer así como un arco, esperar a que cargue bien para que lance más fuerte, no, o sea, este no tiene, se puede decir que pérdida de caída o algo así, chicos, la verdad es que está súper genial y a la hora de apuntar, chicos, se nos aparece la cruz de los controles de videos que está bastante genial, chicos, y pues esta arma está súper chetada, se puede decir, porque te hace un montón de daño cuando es un ataque así directo a una persona, a un mob, le hace un montón de daño, incluso la verdad es que está bastante genial, chicos, y pues como les digo, vamos a poner aquí, vamos a ver qué podemos combatir, vamos a poner lo que estoy diciendo, por ejemplo, vamos a poner un creeper, aquí vamos a poner varios creeper, a ver cuánto me aguantan los creepercitos, y pero chicos, como les digo, ya, miren, o sea, los quemo, está muy padre, aparte, o sea, como si están varios creepers así y tú le disparas a uno, ese creeper inmediatamente contagia, se puede decir a los demás con su fuego, con todo eso, la verdad es que está súper genial esta espada. Digo, esta espada, what the fuck, esta pistola. Y pues como les digo, la verdad es que está súper padre. Y pues nada, chicos, para instalar este archivo solamente lo que tienen que hacer. Y bueno, chicos, para instalar esta arma. Y bueno, chicos, para nosotros tener instalada nuestra arma, chicos, lo que tienen que hacer solamente es descargarse este archivo que se los dejaré en la descripción. Básicamente también les dejaré los créditos al creador para si lo quieren apoyar. Y bueno, chicos, solamente se van a la descripción de este video, le dan ahí donde dice descargar. Y pues ya que se lo descarguen, lo que tienen que hacer simplemente es, pues básicamente se le van a descargar dos archivos, los cuales pues tú solamente te tienes que meter a un administrador de archivos. Y solamente para instalarlos los tienes que tocar, solamente tocas uno primero. Yo les recomiendo que empiecen con el Texture Pack, pero realmente no importa porque ya Minecraft Pocket Edition ya no tiene esos bugs que tenía antes. Y bueno, chicos, primero instalas uno, después primero tocas uno, te regresas al administrador de archivos ya que lo hayas tocado y se te haya instalado, y pues instalas el otro. Ya que se te haya instalado, chicos, lo que tienen que hacer solamente es meterse a, o básicamente seleccionar el mundo donde ustedes quieren tener esta arma, y pues le dan ahí la llavecita, seleccionan el paquete de comportamientos y la textura, y ya que hayan hecho esto, solamente se meten al mundo y ya van a tener todo. O sea, está bastante genial, chicos. Y pues nada, chicos, la verdad es que está súper genial. Ya empezó a llover, maldita sea. Vamos a ver si podemos invocar un rayo. ¡Fum! No invoca nada. Y bueno, chicos, el crafteo de esta arma simplemente es un crafteo muy fácil. Incluso el desarrollador me dijo que como tenía más armas, el problema es de que se le ponía muy inestable el Minecraft. Ya saben que estamos en fase beta, o sea, no pidan peras al olmo, porque la verdad es de que por el momento pues está bastante bien esta arma, o sea, está bastante padre. Ustedes, como les digo, díganme ahí en los comentarios qué arma les gustaría. Y pues el crafteo de esta arma, chicos, es solamente un arco. O sea, tú tienes que conseguir tres de hilo y tres de cuerda, y pues ya con eso crafteas esta arma. O sea, está bastante padre. Y pues, como les digo, es una arma bastante económica y seguramente te vaya a servir mucho. Sus armas, básicamente su munición, son flechas. Y pues la verdad es que está súper genial. O sea, miren, puede hacer explosiones con una flecha. Y la verdad, una flecha normal no puede hacer esto. Al igual que también un arco normal, pues ya saben que tiene, se puede decir que la caída. Y pues estoy descubriendo que si dejo cargado más el arco, como que hace más daño. No sé, la verdad es que está súper padre. Y yo les recomiendo de que utilicenlo para trolear, utilicenlo para matar a sus enemigos. Y pues ya saben, las armas están en sus manos y ustedes tienen la responsabilidad de todo lo que destruyan. Así que, para chicos, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like,
suscribirse al canal si no lo están, chicos. Y no olviden activar esa campanita que la verdad es que les va a avisar cuando salgan las próximas actualizaciones y próximas cositas de Minecraft Pocket Edition. Así que bueno, chicos, yo me despido. Un besazo a todos, los quiero mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.